Sin duda ya pues ya agarramos al primero, ¿no? Yo le dije que mi hijo no se había disparado y aquí están las pruebas, ¿no? Ya está detenido el primero, otro se nos dio a la fuga, pero estamos con todo. Ya yo creo que no tarde lo agarramos y van por homicidio. Ella me ha ayudado mucho en el caso, ella ha estado al frente de todo mientras yo he estado pues en mi estado, descansando y desde allá moviendo todo, ¿no? Pero no... O sea, yo les dije que mi hijo no se había disparado y que mi hijo era inocente, mi hijo era una persona pública, lo confundieron con un delincuente, no lo sé. La cosa es que aquí están los culpables y de que le quitaron la vida a un ser humano inocente. Porque en esta fiscalía sí, yo creo que sí, sí es otra fiscalía. ¿De cuándo viene esta? Totalmente. En el nuevo fiscal es una gran persona, un gran ser humano y yo creo que me ha apoyado. Emocionalmente me siento muy bien y le agradezco mucho al fiscal y al vicefiscal y esta policía nueva que va a haber. Hay un alivio, señor. Hay un alivio, pero no total. Yo creo que el alivio es cuando agarremos al otro y a todos los que estuvieron involucrados en esto. Todos no sabemos dónde está, pero pues lo van a encontrar. Y si no, ponemos ahí, luego ahí traigo la foto. Señor, vean. ¿Qué argumenta el... Este es el prófugo, miren. Este es el prófugo. Para que nos ayuden a difundir esta imagen y podamos encontrarlo. Ahorita es la audiencia principal. Ajá. Porque de aquí el señor yo creo que se va aquí directo, aquí enfrente. Parado para verlo a los ojos. Ah, pues sí, fíjate que sí. Sí, lo conozco perfectamente, lo tengo investigado de pie a cabeza. Y a toda la policía de Izcalli, no nada más a ellos dos. Entonces, yo creo que tengan miedo ellos. Yo nunca tuve miedo, se lo digo y se lo dije, nunca he tenido miedo de nada. ¿Cuál es tu sentir en estos momentos? Pues se junta todo. Obviamente hay un poco de sí, paz, de tranquilidad, pero al mismo tiempo el confirmar la versión que desde un principio nosotros como familia sostuvimos, porque conocíamos a mi hermano y sabíamos perfecto lo que realmente había pasado, que a él lo habían matado. Y hoy lo vamos a confirmar. Él es pues Gerardo N., Dale su nombre completo. Gerardo Rodríguez García. Que le dé vergüenza. Y lo único que queremos es que pues nos ayuden a encontrarlo, a dar con él. Él está prófugo. Él tiene orden de aprehensión por homicidio. Tiene igual. Una orden de aprehensión por homicidio calificado. Por homicidio culposo. Porque es un peligro que esta persona, que todavía está activo en la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli, ande por ahí como si nada. ¿Cuál de los dos fue el que detonó? El que mató a mi hijo, el que le dispara, el que le viene disparando con la metralla. Y el que lo baja y lo mata. Es el que está detenido. Es el que no va a salir. Tenemos la hipótesis de que él es el que hace esta detonación porque es el único que da positivo a la prueba de radisonato de pólvora. Es por eso que damos con esta conclusión. Acompáñalo, Berta. Pues muy contenta porque la verdad mi hijo necesita esta justicia, nosotros también. Una muerte inmerecida, una muerte que nos ha marcado, que nos ha dolido con el alma. Que mi hijo nunca accionó ninguna arma. A mi hijo lo mataron y así fue y así llegamos hasta las últimas, día con día y 9 meses. Y estamos tranquilos de esos, nerviosos, alterados, pero porque sabemos que él no merecía esto y que aunque no nos los regrese la vida, sabemos que merecía su justicia. Pues mi duelo ha ido muy fuerte, mis noches mucho insomnio, estoy ahora sí con antidepresivos, controlada. Sí, he tomado terapia. Tomo medicamentos para dormir, pues un proceso muy difícil de estar como madre pensando en todo esto y en la muerte tan injusta y merecida de mi hijo. Pero sabíamos de una u otra forma que ellos atacaron a mi hijo, que ellos se ensañaron con mi hijo de una forma tan violenta que al final tenía que salir a la luz. De esa audiencia esperamos la justicia, que la juez se ponga de parte de lo justo que es realmente un homicidio calificado por usted, este policía. ¿Usted también queda a los dos presos, tanto a Leopoldo como a Gerardo? A los dos, porque no se merece este tal Gerardo estar prófugo, pues quiere decir que entonces sí están conscientes de lo que hicieron. Claro. Sí, al nada más estar uno detenido. Supuestamente este es el homicida, pero pues los dos participaron en este delito. Sabes que ya va casi un año y sobre todo el que las personas pensaran que no estábamos haciendo nada y salir ahorita a demostrarles que sí estuvimos trabajando y que no soltamos la línea en ningún momento. Pues difícil, muy difícil,
Como te digo, se me ha pasado muy rápido. Yo creo que el hecho de sentirte rara, de sentirte como vacía, se me pasó, no sé, como en un mes. Pero lo he sabido llevar. Yo creo que lo que me despertó hoy después de lo que me enteré me hizo sentirme como el primer día y me di cuenta que sí he mejorado emocionalmente. ¿A tu nene cómo le has ayudado también? No, él está súper bien, ¿eh? O sea, a él se le habla muy bonito de Octavio, él solito habla muy bonito de Octavio. Y la verdad está tranquilo, pregunta cosas obviamente, pero bien, o sea, está tranquilo. ¿Qué esperas de esa audiencia? Pues que salga la verdad, que él diga la verdad, que deje de ocultar y de mentir, ¿no? Sobre todo. ¿Y qué opinas de a un año de este suceso, apenas hayan capturado a un supuesto culpable? Pues mira, lo que más me preocupa es que en ese año que estuvo en proceso, él siguiera trabajando, como si nada hubiera pasado. Eso es lo que realmente me indigna, porque yo fui la que me di cuenta y entré en pánico. O sea, dije, ¿cómo es posible que ahora resulta que es un héroe, no? O sea, ahora es un héroe que rescata carros robados y así. Dije, o sea, esto no puede estar pasando. Supuestamente podría salir en libertad con brazalete. ¿Qué opinas de eso? Pues espero que no. Justamente por esto estamos haciendo tanto ruido, para que eso no pase justamente. Nere, ¿qué opinas justamente de Gerardo, ¿no? De que está ahorita prófugo de la justicia? Pues que el que nada debe, nada teme, y creo que justamente por eso, con más razón, la libertad no es viable, porque pues si por algo se fugó él, pues es porque él algo sabe, ¿no? Probablemente él no habrá detonado el arma, pero pues él iba manejando y sabe cómo pasaron las cosas. Como se dice, los caminos más largos se atraviesan paso a paso, y me parece que lo fácil lo hicimos al inicio, lo difícil lo estamos haciendo en estos momentos, y lo imposible, déjenme decirles que lo vamos a lograr, y que no quede ninguna duda que todos los responsables van a enfrentar a la justicia. ¿Cómo es posible que un presunto asesino quieran que lleve este proceso en libertad? Muy buena pregunta. Como ustedes saben, estamos hablando de un homicidio culposo por el momento, de tal manera que ahí hubo algunas posibles omisiones en la audiencia de ayer, que esperamos arreglar y enderezar el rumbo el día de hoy. En un dado caso que se le encuentre culpable, ¿de cuánto sería la pena? Bueno, es que eso depende también del grado de cumplimiento del delito de él y de la otra persona que ahorita se encuentra prófugo de la justicia, pero no me atrevería a hablar de una condena fija, porque estamos hablando de un concurso de delitos. Es decir, no vamos a ir por un solo delito, vamos a ir por todos los delitos y por todas las personas que participaron, no en el homicidio, sino en los demás hechos relacionados con el homicidio. Aparte de los policías, ¿quiénes faltarían en esta gama de personas? Estaríamos hablando de 6 personas aproximadamente. ¿Todos son servidores públicos? Así es. ¿Hay pistas de dónde puede estar Gerardo N? Bueno, la fiscalía se ha movido desde el martes, han hecho pues órdenes de cateo, ya están buscándolo, pero todavía no tenemos ningún indicio. Yo estaría seguro que sus abogados, si es que los tiene, le han de estar sugiriendo que ya se entregue a la justicia. Si no tiene nada que deber, no tiene nada que temer. Y de estos servidores públicos que también se está pues investigando, ¿sí están cuidados para que no se vayan a dar la fuga? Esperamos que sí. Nosotros, como asesores jurídicos, nuestra labor es garantizar la protección de nuestros representados. Esa cuestión que me acabas de mencionar es tarea de la fiscalía. ¿Qué va a suceder ahorita en estas horas durante esta audiencia? Bueno, pues nosotros como asesores jurídicos vamos a solicitar que se dicte la prisión preventiva justificada. Es decir, esta persona ya está detenida y, como ustedes saben, se le dieron 3 medidas cautelares. Pero nosotros lo que queremos es que no haya ninguna posibilidad de que enfrente el juicio en libertad. Es lo que vamos a exigir. Hoy precisamente buscamos también la vinculación a proceso. Entonces, después también estaríamos hablando de los otros delitos. Entonces, cuando pasemos esa etapa, con todo gusto le respondo.